Uy, hola, ¿qué tal? Bien, bien, aquí viendo la expo, bien. ¿Y tú qué tal? Igual, he pasado cerca y he entrado a ver qué había de nuevo. Bien. De casualidad, ¿no? Sí, sí que es una casualidad, sí. Ay. ¿Y qué te parece? ¿El qué? La expo. ¿Qué te parece? Ah, la expo. Bien, bien. Me gusta mucho. Hace mucho tiempo que quería verla. Y bueno, tienes que hacerla en este sentido. Porque circular, si no, ¿no? Circular, sí. Claro, porque si no, no... No, también es que me gusta mucho el Central del Carmen. Ya, ya lo sé. Oye, Alberto, ¿por qué no me escribiste? ¿Cómo? ¿Qué por qué no me escribiste? Pero... A ver, pero si el que me hizo ghosting fuiste tú. ¿Qué? No, no. Que yo no hago esas cosas. Que no, que... Además, te lo puedo enseñar. Espera. Ah. Mira. A ver. Alberto Tinder... perdona. Mira, ¿ves? El último que te escribí fui yo. Ya, pero porque yo te dije, oye, ¿quieres que nos veamos otro día? A lo que yo te respondí, sí, me encantaría. Me lo he pasado muy bien. Y un emoji con un besito. Ya, cariño, pero la pelota estaba en tu tejado. ¿Pero qué pelota? A ver, si esto es un sí, claramente, o sea, con un emoji. Sí, pero tampoco me dijiste qué día querías que nos viésemos. Ya, bueno, pero como te fuiste así, no sé, la verdad, esperaba que me lo dijeras tú. Ya, pero yo ya moví ficha. Quiero decir que quien rompió la barrera del me interesas proponiéndote de volver a quedar fui yo. Ya, pero si yo tengo que hacer caso cada vez después de tener una cita, cuando me dicen, no, ya te escribiré o tomamos un café algún día y luego nunca pasa nada, ¿qué querías que pensara? Pues... que me gustabas. Pero que te gustaba en plan en pasado, ¿no? Sí, sí. Quiero decir que yo ahora mismo estoy conociendo a alguien que tampoco... Vale. Claro, sí, no pasa nada, sí, sí. Es una pena, pero no pasa nada. ¿Cómo? Pues eso, que... Que es una pena porque... A mí también me apetecía volver a quedar, pero... Pues sí. Una pena. Una pena. ¿Mm? Bueno, yo voy a ir saliendo, ¿eh? ¿Que disfrutes de la expo? Claro, gracias. Sí, no, yo doy una vuelta y me voy a casa. Vale. Bueno, pues nada. Dale. Nos vemos. Vale, sí, claro. Vale. Chao. Recordad que aquí no existen reglas. ¿Mm?
Lo importante es que seáis creativos y creativas y que deis rienda suelta a vuestra imaginación. Así que dejad salir a él o la artista que lleváis dentro, porque estoy deseando ver con qué nos sorprendéis. Es más, se dice, se comenta, no sé, puede ser tal vez, maybe, que de aquí salga él o la próxima artista que exponga en el Centro del Carme. ¡Qué emoción!, ¿no? Bueno, ¿preparados? ¿Preparadas? El tiempo comienza ya. Bueno, ¿qué quieres que hagamos? No lo sé. ¿Qué te parece si cogemos uno de estos y lo ponemos aquí? ¿Qué hacemos? ¿Un barco? No, un galeón. Ayuda. Tú vas a hacer las olas, ¿vale? Vale. Y del otro me encargo yo. Espera, que te lo despegue. Está fuerte, ¿eh? Sí. Bueno, espera. Vamos a inventarnos otra cosa. ¿Así no? Ese no. Este. Mejor. Pásame el adorno. ¿El adorno? ¿El qué? Esto. Toma. Ponlo. ¿A dónde? Aquí. ¿Algo? Vale, vamos a ponerlo así. ¿Pero la blanca qué? Toma, las dos. Pégalo. Este, este. No. Pon esto ahí. Toma. Sí. Primera en enseñarme su obra. ¡Ah! Y tenemos una voluntaria. A ver, ¿qué tenemos aquí? Bueno, pues me he inspirado, nos hemos inspirado un poco en la obra de Jorge Manrique. Ah, qué bien. Bueno, ¿y esto lo has hecho tú? Pero esto está fenomenal, es muy bonito. Y además, el detalle de la nariz me parece súper ingenioso. Qué guay. Muy bien. Good job. ¡Ay, qué mono! Pero tu hija está jugando allí. Good job. Fantasía. Thank you.
¿Qué pasa? Nada, nada. Oye, ¿tú no tienes calor? No. ¿Seguro? ¿Estás sudando? ¿Por qué no te quitas la rebequita? No, porque estoy bien. Encarna, ¿qué te pasa? ¿Qué me pasa de qué? Tú dirás que estamos casi a 40 grados y no te quitas la rebeca. Pues porque estoy bien. También que parece que te vaya a dar la payola, mujer. Es que el vestido sin mangas. ¿Y? Pues que cuando me lo he puesto me he visto los brazos así, al aire y... Quítate la rebeca. Que no, Manuela, que no. Encarna, quítate la rebeca ahora mismo. Que te he dicho que no. Encarna Raventós, si te vas, te juro que la que se va a quitar la ropa soy yo. Que me quedo desnuda, ¿eh? No digas tonterías. ¿Tonterías? ¿Estás loca? ¿Loca yo? ¿Loca tú? Pues vestida de otoño con el bochorno que hace hoy. Además, que no te pegaré con cola con el modelito tan mono que me llevas. Las cosas como son. Haz el favor, haz el favor. ¿Por qué? Me siento bien, me siento libre. Pero tú te has visto, Manuela. Pues claro que me he visto. ¿Y sabes qué? Que estoy harta. Harta de sentirme cada vez menos atractiva por tener las tetas cada vez más caídas. Y de ver fotos de Zendaya apretota Valencia. ¿De quién? Una chiqueta menos delantera que yo, pero en su sitio. Lo raro sería que las mías fueran ingrávidas, ¿no te parece? Tenemos arrugas, la piel flácida y unas cartucheras que te mueres. Lo que no tenemos es la juventud eterna. Ni dinero para pasarnos la vida haciéndonos retoquitos. Pero es que no nos hace falta, porque somos tan sexys como la que más. Venga. No. O te la quitas, o me quedo en bolas, tú misma. Te voy a matar. Ahora sí que hemos hecho el cuadro. Viene del centro del Carmen. ¿Has sido tú? ¿El qué? ¡Qué tonta! ¿Pero cómo sé a qué te refieres? Amor. ¿Qué? Que te has tirado un pedo. ¿Qué va? No, no, no. O sea, aquí estamos tú y yo no he sido. Pues te habrá venido el olor de una cañería o yo qué sé. Sí. Sí, es que no sé por qué eres así. A ver, ¿cómo soy de qué? Pues así, Cari, así que me puedes decir que te has tirado un pedito, así... De estos que no se oyen, pero que están. Pero es que no me lo he tirado. Pero, amor, que yo me tiro 400 al día, que no pasa nada. Ya, pero yo no. Ah, ¿tú no? No, no, es que tú jamás te pedas, claro. Pues contigo al lado y en el centro del Carmen, pues no. Ay. Es que yo no soy como tú. ¿Y cómo soy yo? A ver. Pues una pasota. Ah, o sea que a mí todo me la suda. Pues sí. Pero
¿tú no te das cuenta de que estamos discutiendo por un pedo? Es que no es por un pedo, es por una cuestión de confianza. Vale, vale. Lo primero y más importante. Yo no me he tirado ningún pedo. Y lo segundo, en el hipotético caso de que me lo hubiera tirado, que no lo he hecho, no decírtelo no tiene que ver con la confianza. En todo caso, sería por vergüenza. Bueno, pero es que a ti todo te da vergüenza. Todo, ¿no? Ah, ¿no? Vale. Bueno, pues dame un beso. No, dame un beso bien, con lengua. ¿Aquí? Sí. ¿Ves? No, si es que tienes razón. Es que mira, yo soy una pasota, porque es que yo te comería los morros aquí mismo y me daría igual. Y si alguien le molesta, pues que no mire y ya está. Calla, por favor. ¡Ay, vale! ¡Sí! ¡Me he tirado un pedo! ¿Y qué pasa? Estaba tan a gusto que me lo he tirado. Aquí, contigo. ¿Contenta? Te quiero, pedorra. ¿Qué pasa? ¿Que vosotros no os tiráis pedos o qué? No, no sé, no creo yo que no os tiréis pedos porque hay una cosa de aquí a aquí que se llamaba rigor. Está guay, ¿eh? Sí. Sí, la verdad es que sí. ¿Estás bien? Sí. Sí, solo es que... No sé. ¿Qué chafardeáis? Nada, Elena, que está entrando en modo intenso. ¿Nunca habéis pensado que somos como este sitio? Quiero decir... que siempre que venimos, algo ha cambiado, pero sigue siendo el mismo lugar. ¿No? O sea, igual, pero distinto. Sí que está intensa, sí. Que no. A ver, ¿por qué hemos venido? Pues porque es lo que hacemos siempre. Vienes a Valencia y venimos aquí. Exacto. Siempre que vuelvo a la Terreta es... pues eso, hacemos nuestro ritual, ¿no? Comemos juntos, venimos al Centre del Carme y luego saldremos... Haremos tardeo en la playa y nos pondremos al día. ¿Qué? Que estoy bien, ¿no? No me pasa nada. Solo es que... Joder, es venir aquí y me acuerdo de cosas. Como cuando nos dijiste en la expo de Okuda que eras gay. Aunque tampoco hacía falta, ¿eh? Anda, que no lo sabíamos. Bueno, ¿y qué? Yo quería hacerlo oficial. Que sí. Uy. Y tú nos dijiste que estabas embarazada en la de Dulk. Verdad. Buah, qué momentazo. Bueno, y tú nos dijiste que te ibas a currar a Alemania en la de Martin Parr. Sí. Oye, ¿no nos irás a decir que te casas con Hans? ¡Que me quedo muerta para atrás! No. No, aunque... ¿Qué? Que no, que no, no. ¿Ah? No, no, solo es que...
No sé, siento que este lugar es... pues eso, nuestro. Y puede que esta vez no tengan nada nuevo que deciros. Pero quería que supierais... quería que supierais que sois a quienes prefiero. Sí, que querer, puedo querer a muchos amigos, pero... ¿con quién estoy? ¿Cuándo vengo? Bueno, no es ninguna novedad, pero... va, no te pongas tú a llorar, que si no se va toda la mierda y ya se acabó todo y... no es emoción, ¿vale? Es que estoy teniendo una contracción. ¿Qué? Que no, que es broma. Pues yo ya iba a ir a buscar toallas, agua caliente, en plan comadrona. Qué cabrona eres. Va, vamos. Oye, ¿os imagináis que de verdad me pongo de parto? No. Esa sí que sería una buena performance. Me sale artista seguro. Chicos, os prefiero mucho. Mírala, segur que està escrivint als seus amics. Tia, que fort! No saps a qui m'he trobat al centre del Carme. Clar, és que si tu ja de per si quidres l'atenció, imagina les dos juntetes. Què fas? Aquest és el meu perfil bo. Si es fa una foto en plan paparazzi, vull que així guapa. Que si no, m'eixis tota la papada. A més, estar així de guapa porta el seu temps. Però es pot saber què fas? Sí, perquè pot ser que la foto me l'està fent a mi. Ai, Fran. Què? Fran! Què? Animalet, tu a qui creus que has reconegut esta xiqueta, Perla? Ei, doncs pot ser a mi, eh? Tu no eres l'única famosa. Espera't. Espera, que me trac de la perrussa una coseta. Ai, xica, ni que fora la butxaca del Dorado. Pues quasi. 159.000 seguidors. I què? Jo també en tinc prous. 58.000. 58.000? 400, eh? A més, qui es diu que esta tia no es fan dels meus vídeos? La probabilitat, Cari, la probabilitat. A més, mira-la, que moderna. Esta xica es fan del drac segur. Sí, la English teacher, la mare valenciana, la caixera al Mercadona, i jo què faig? Jo faig drac, tia. Drac, espera't ahí, que tinc més cosetes. Ai, filla, senyor. La biblioteca ja la tinc oberta, que si entra con ull. Lo que tu fas és de Jesucristo Superstar, que entre la barba ja que me portes i els 12 seguidors de merda que tens, ens fa falta un milagro pa aquesta xica et reconega. Ai, un milagro lo que tens tu ahí dins, eh? Si vegueres els meus vídeos ja tindries els C2 de la Junta Qualificadora. Els C2 de la Junta Qualificadora, els C2 de la Junta Qualificadora. Escolta, Joan Fuster. Hola. Perdona. ¡Sí! Es que os he visto y me preguntaba si... ¡Claro que sí, guapi! Ninguna molestia, Timbachoca. ¿Te importa ponerte en este lado? Es que este es mi perfil bueno. No, sí, yo lo que quería era una foto tú no con... Tú no le falles cas, vine pa casito, Ronet. ¿Tú vos que ponte las selfies a la historia?
Yo te etiquete. Ay, qué momento más incómodo. No, yo lo que quería era... bueno, era preguntaros si podríais ayudarme a hacerme una foto con la obra de la sala de al lado. Es que estoy sola y no puedo. La madre que la va a parir. A veure, Fran, llévame el foquito y que me hiciste la foto, recollons. A veure, tu guapa, sí, dámelo todo. Ay, guapa, arrisca, presidenta. Muchas gracias por las fotos, de verdad. Dámelo todo. Luego me decís vuestros nombres y así luego os etiqueto, ¿vale? Gracias. Me voy a casa. Hasta luego. We'll be right back.
Juanca, ¿me recibes? Nada, aquí todo está bien. Pídete el descanso. Atención, por favor, las puertas del museo se cerrarán en 10 minutos. Hasta luego. ¿Me está mirando? Oh, joder, menuda pillada. Vale, mejor me voy. Mira cómo se pone nervioso, qué mono. Vale, Juan, tú ahora disimula. Que parezca que estás escribiendo algo profundo, algo en plan súper intelectual. Ya está con su libreta otra vez. Seguro que me está mirando. Si te giras antes de que cuente hasta tres, te juro que te hablo. Venga. Uno, dos y... ¿Serás tonta, Carla, con lo fácil que sería acercarte y hablarle? Ay, que no sé qué me pasa. Venga, Juan, que te cambien el turno la semana que viene y ya no podrás venir más. Hoy es tu última oportunidad. ¿Y si me mira ahora, qué le digo? Algo rollo... Hola, me llamo Carla y he cambiado mi horario para coincidir contigo, que sé que siempre vienes los jueves. Buah, le asustaría fijo y... Ay, mírale, pero es que es tan mono. Hola, llevo semanas viniendo y ya me sé el CCCC de memoria, así que lo que me fijo es... en ti. Ay, qué de acosador suena. El otro día estuve a punto de proponerte ir a tomar algo, pero te pusiste a escribir en tu libreta y no quise molestarte. Mira, solo quería decirte que... Si quieres... El próximo jueves... Podríamos venir... juntos. Ay, no, es que creo que me estoy montando una película. ¿Y si me dice que no, eh? Estás haciendo el ridículo, Carla. Bueno, es que ¿y si tiene novio? ¿O novia? Es que ni te lo has planteado, Juan. Joder. Venga, un último intento. Dame una señal y me quedo. Ay, venga, dame una señal, porfa. Ay... Es ahora o nunca. Venga, tú puedes. Sé valiente por una vez en tu vida. ¿Qué te cuesta, hombre? Estimados visitantes, el centro del
acercarme está tancar les seus portes. Venga, va, que no queda tiempo. A ver, gírate, díselo y... que se va. Atención, por favor, las puertas del museo se cerrarán en 10 minutos. Hasta luego. ¿Me está mirando? Oh, joder, menuda pillada. Vale, mejor me voy. Mira cómo se pone nervioso, qué mono. Vale, Juan, tú ahora disimula. Que parezca que estás escribiendo algo profundo, algo en plan súper intelectual. Ya está con su libreta otra vez. Seguro que me está mirando. Si te giras antes de que cuente hasta tres, te juro que te hablo. Venga. Uno, dos y... ¿Serás tonta, Carla, con lo fácil que sería acercarte y hablarle? Ay, que no sé qué me pasa. Venga, Juan, que te cambien el turno. La semana que viene ya no podrás venir más. Hoy es tu última oportunidad. ¿Y si me mira ahora, qué le digo? Algo rollo... Hola, me llamo Carla y he cambiado mi horario para coincidir contigo, que sé que siempre vienes los jueves. Buah, le asustaría fijo y... Ay, mírale, pero es que es tan mono. Hola, llevo semanas viniendo y ya me sé el CCCC de memoria, así que en lo que me fijo es... en ti. Ay, qué de acosador suena. El otro día estuve a punto de proponerte ir a tomar algo, pero te pusiste a escribir en tu libreta y no quise molestarte. Mira, solo quería decirte que... Si quieres... El próximo jueves... Podríamos venir... juntos. Ay, no, es que creo que me estoy montando una película. ¿Y si me dice que no, Estás haciendo el ridículo, Carla. Bueno, es que ¿y si tiene novio? ¿O novia? Es que ni te lo has planteado, Juan. Joder. Venga, un último intento. Dame una señal y me quedo. Ay, venga, dame una señal, porfa. Ay... Es ahora o nunca. Venga, tú puedes. Sé valiente por una vez en tu vida. ¿Qué te cuesta, hombre? Estimats visitants, el centre del Carme está tancant les seues portes. Venga, va, que no queda tiempo. A ver, gírate, díselo y... que se va. Thank you.
Mira, papá, llevo media hora esperándote. No sé qué es lo que te piensas, pero yo ya estoy harta. Mira, papá, no sé exactamente qué es lo que hago aquí, ¿vale? No es que lleve media hora esperándote, eso es lo de menos. Es que siempre me haces cosas así. Pero claro, ¿cómo no me lo vas a hacer si ni siquiera viniste el día de mi boda, si ni siquiera viniste al hospital el día que nació Guillem? ¿Eh? Es que son muchas cosas ya, que es tu único nieto, que no conoces a tu único nieto. A ver, papá, si dejarme plantada aquí y eso que estaba súper arrepentido es tu manera de empezar con buen pie, es que yo ya no... Es que no, es que vas mal. Pero muy mal, ¿eh? No, mal, mal, mal. Papá, me voy a mi casa. Adiós, chao. Date la vuelta y ve al otro claustro. Perdona. Por favor. Hola. Hola. Perdona, ¿podrías decirme dónde está el dormitorio? ¿La sala? Claro, mira, coge el ascensor que te quedará aquí a mano derecha y es el primer piso, ¿vale? Vale, gracias. De nada. Por ahí, ¿no? Sí.
chica llega muy tarde. Vamos a tirar para los recursos o algo, ¿no? Porque... Venga, me parece bien, me parece bien. Es que no puede ser, tío. Una hora tarde no. Mira, mira, ahí viene. ¡Oh, qué panza a correr! Pensaba que no llegaba. Yo ya estoy aquí. Oye, lo siento, ¿eh? Venga, va. Hola. Hola. Soy María Luisa, pero me podéis llamar Marisa. Voy a ser vuestra guía en el día de hoy, pero en realidad no hay guías aquí. Yo soy personal de sala. Pero vamos, que técnicamente sí que voy a ser vuestra guía. Pero soy personal de sala. Me estoy liando, ¿verdad? ¿Repetimos? Tú tranquila, está muy bien. ¿Seguro? Sí, sí. Estamos en el Centre del Carme Cultura Contemporánea, también conocido como cuatro Cs. Es que siempre o me paso o me quedo corta. Estamos en el CCCC, concretamente en uno de los dos claustros que hay en el centro. Este es el renacentista y el gótico lo tenemos justo ahí detrás. Pero este es mi favorito. Es que mira qué gardenias. Son acantos. Pues eso, preciosas. Grábalas. Entiendo. Sigue rodando, ¿eh, tú? Sí, sigue rodando. ¿Marisa? ¿Dónde está? Tú ruedas, Josep. ¿Dónde está? ¿Marisa? ¡Marisa no se encuentra en casa! Pero ¿qué hace esta tipa? No entiendo nada. ¡Que no, que soy yo! Siempre quería hacer esto, la verdad. ¡Qué tontería! No entiendo nada. Siguiente. Y tú te preguntarás, ¿qué hace exactamente el personal de sala? Pues el personal de sala somos el corazón del centre. Y hacemos que todo fluya. Eso, muy bien, muy bien. Aquí todo el mundo tiene una historia. Yo he visto parejas que se forman aquí in situ en el centre, que es algo maravilloso. He visto limpiadores que son bailarines. El otro día vino de Choriza May. Y un padre le hizo una exposición a su hija. Claro, papi no había estado ahí en la infancia, pero le hizo una exposición que, o sea, mira, los pelos de gallina. Pero de gallina seco, ¿eh? De las que van correteando por ahí. ¿Qué quieres saber dónde está la sala cero? En el gótico. El dormitorio, arriba. La sala dos, pues es esta. Pasad. Esta es de las intensitas que llamo yo. Aunque muchos puedan pensar que esto es un museo, no lo es. No, señor. Esto es un centro de arte, un lugar de encuentro entre visitante y obra donde siempre pasan cosas. Una primera cita. O segunda. Hola, perdona. ¿La sala Wehrlich es donde está? Sí, saliendo del renacentista, a la derecha la salita que te encuentras, ¿vale? Vale, gracias. Chicos, me decís, ¿vale? Yo llevo más de 5 años trabajando aquí. Imagínate, yo me conozco esto como si fuera mi casa ya. Ayer mismo ahí me eché una siesta de 3 horas. No, hombre, 3 horas no. Pero una cabezadita no te digo yo que no haya caído. Escucha, me voy a esconder aquí y ahora salgo, ¿vale? O sea, me escondo y salgo. Muy bien, muy bien. ¿Qué? Impresiona, ¿eh? Es que aquí las exposiciones te agarran la fibra sensible del corazón, ahí te lo estrujan y... Enfoca el pez. Esta es parte de la exposición de Emergency on Planet Earth. Es una exposición que nos invita a reflexionar sobre el cambio climático, que es una realidad y nos afecta a todos. ¿A todos? ¿A qué seria se ha quedado? Aquí, seguidme. Y aquí es donde sucede la magia, donde se toman las decisiones que hacen del Centre del Carme lo que es. Hola, Paco. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo, guapetón? Él es uno de los que se encarga de qué exposiciones llegan al centre y cuáles no. Tío majísimo, donde los haya. Está grabando. Bueno, chiquets,
Pues esto ha sido un poco todo por hoy, la maravilla de historias que suceden en el centro del Carme. Y nada, me ha encantado ser vuestra guía en el día de hoy, un sueño más cumplido. ¡Check! Volved cuando queráis, ¿eh? Excepto los lunes cerramos, también descansamos, ¿eh? Tocadillo. Adiós. Bueno, pues ya está. Se acabó. Espérate, no sabía que ya quedaba tanto, te digo eso. ¿Sí? ¿Ya hemos terminado? Sí. Oye, ¿esto cuándo sale?